Could we begin with a silent prayer? Así que vamos a comenzar con una oración silenciosa. Amén. So, I'll start with a review. Así que comenzaré con una revisión. Three different structures we've been given. Hemos mirado tres diferentes estructuras. Now, last year we began to teach this third structure. El año pasado hemos comenzado a enseñar esta tercera estructura. We titled it In God We Trust. La hemos titulado En Dios Confiamos. I'll explain why in a moment. Y voy a explicar el porqué en un momento. The first structure is modern Israel. La primera estructura es Israel moderno. This one is key because it is our story. Esta es clave porque es nuestra historia. It's our Alpha and Omega histories. Son las historias Alfa y Omega, with this middle history as well. Con una historia en el medio también. To that was added the structure of the counterfeit. A ella fue agregada la historia de la falsificación, which meant all we had so far is our story and the story of the papacy. Que es la, nuestra historia y la historia del papado. But the papacy is not the main player at the end of the world. Pero el papado no es el jugador principal en el fin del mundo. Certainly not in the glorious plan. Y por supuesto que no en la tierra gloriosa. So, what I would suggest is the third structure. Lo que yo sugiero es que la tercera estructura is this study of In God We Trust. Es este estudio de En Dios Confiamos. And the reason that we called it that, y la razón por la cual la hemos nombrado así, was because we didn't have a better name. Era porque no teníamos un nombre mejor. We weren't sure the study was that important. Se nos fue mostrado que este estudio era importante. And that title linked the two histories of failure. Y ese título estaba relacionado con las dos historias de falla. It covered the history of 1863. Cubre la historia de 1863 hasta los 1900. Really the history to 1900. Es la historia de los 1900. Nos guía a la historia de los 1900. That there were efforts to pass a national Sunday law. En la cual los adventistas vieron que había un esfuerzo importante para hacer pasar una ley dominical. 40s and 50s. Luego vimos la historia de los 1940 y 50. The history from 1979. Y luego la historia desde 1979. In God we trust. En Dios confiamos. Was what they were trying to institute
Era lo que ellos estaban tratando de instituir. In the first history, en la primera historia, getting it printed on their money, lo tuvieron impreso en su dinero, lograron imprimirlo en su dinero. Again attempted in the 1940s and 50s. Ese lema fue otra vez intentado en los 40 y 50. When it also began to be printed on more money. Donde lo imprimieron en más dinero. And then also became their national motto. Y también se convirtió en el lema nacional. So that phrase linked the first two histories of failure. Así que esa frase relaciona las dos primeras historias de falla. So noting its promise of prominence, we just began to refer to that study as the In God We Trust study. Así que habiendo notado esa preeminencia, eso nos guió al siguiente estudio. There may probably be a more accurate name of what this study is trying to represent. Puede ser que haya un nombre un poco más exacto a lo que esta historia trata de representar. Which are really three Protestant movements. Que son en realidad tres movimientos protestantes. Movements where they mobilize to take down a group threat. Movimientos en los que ellos se movilizaron para tratar de derribar lo que ellos veían como amenaza so there a su grupo. Así que puede haber probablemente un nombre mejor. We recognized then that this study, without our intention, hemos reconocido en aquel momento, was another study that brought up three histories. Que este estudio era un estudio que nos traía a otras historias. And again, the first two are failures, and we know the third will be success. Sabíamos que había dos historias de fracaso y que nos iban a guiar a una de éxito. So we have modern Israel. Así que tenemos el Israel moderno. The story of Adventism. La historia del Adventismo. Failure, failure, success. De falla y de éxito. The story of the counterfeit, which is the papacy. La historia de la falsificación, la que es del papado. Which is failure, failure, success. Que son fracaso, fracaso y éxito. And then we have the story of three mobilized Protestant movements. Y tenemos la historia de tres grupos protestantes failure, movilizados. Failure, success. Que son de falla y de éxito. It's this third one that we are focusing on at this camp meeting. Y es en este tercer grupo que nos vamos a focalizar en este en estas reuniones. So we began in our document. Así que hemos comenzado en nuestro documento. We worked our way through the introduction. Y hemos visto un poquito la introducción. And rather than read it all, we pulled out the key points. Y en vez de leerlo, hemos extraído algunos puntos principales. I'm hoping everyone has a copy and has had the opportunity to read it. Espero que cada uno de ustedes tenga una copia y tenga la oportunidad de leerlo. The points that we pulled out of the introduction. Los puntos que hemos tomado de la introducción. We didn't really go into any further detail. No hemos ido a detalles. Because this is just the short introduction before he's going to go into detail. Porque esta es una introducción corta antes que él vaya hasta los detalles. But there's a few points we need to have in our mind. Pero hay algunos puntos que necesitamos tener en mente. His first paragraph is really stating the whole point of this document. Su primer párrafo realmente explica el punto principal de todo el documento. That is reflected in the title. Está reflejado en el título. Which is, how did the Constitution go from being
cómo la Constitución fue de un documento malvado. To a Christian document. A un documento cristiano. And then he says, this article is going to teach you that. Y él, este artículo va a enseñar eso. Through the discussion of three movements. A través de la discusión de tres documentos. The three that we've written about. Los tres que hemos escrito aquí. Where the efforts change from amending the Constitution in 1888 history. En los cuales los esfuerzos fueron desde cambiar la Constitución en los 1860 hacia ahora cómo interpretar la Constitución en nuestra historia. This is the contrast part of his compare and contrast. Esta es la parte de contraste de su trabajo de comparar y contrastar. So we are already comfortable, I hope. Así que ya estamos cómodos, espero. But we should keep in mind that Adventists are not comfortable. Pero deberíamos tener en mente que los adventistas no están cómodos. When we say what will happen in our day, cuando decimos qué pasaría en nuestros días, Omega history, en la historia Omega. It is different to what they saw and expected in 1888 history. Es diferente de lo que se buscaba y se esperaba en la historia de 1888. So in 1888, when they're expecting an amendment to the Constitution. En 1888, cuando ellos estaban esperando una corrección, modificación de la Constitución. That expectation will never be realized in our history. Deberíamos estar cómodos diciendo que esa expectativa no se cumplirá en nuestra historia, porque a lo largo de los últimos 10 años el protestantismo ha cambiado. Y no es solamente por el deseo de tener una ley dominical. It's very hard to go online and find information about the Sunday laws. Es muy difícil ir a la web y encontrar información sobre leyes dominicales. Because that was like the fine print under their main goal. Porque eso solamente era la letra chica de un Adventists objetivo principal. Adventists concentrate on that fine print because it is the part that affects us the closest. Los adventistas se concentran en esa parte porque es la que nos afecta más de cerca. But the goal was to amend the Constitution. Pero el objetivo era enmendar la Constitución. And if you can recognize that the goal has changed, y si tú puedes reconocer que el objetivo cambió, it should be simple to recognize that the fine print has changed. Debería ser fácil reconocer que la letra chica también cambió. Because Adventists don't understand structures. Pero como los adventistas no entienden las estructuras, they wouldn't accept that. No aceptarían esto. But it's not just our structures which are so solid. Pero no es que solamente nuestras estructuras son tan sólidas. If Adventism was to go to the world with a message, si los adventistas fueran al mundo con un mensaje, those who know this history know that that's the case. Aquellos que conocen la historia saben que ese no es el caso. Así como dice este autor. This is the contrast. Este es el contraste. And the Sunday law, like the constitutional amendment, is part of that contrast. Y la ley dominical, así como enmendar la Constitución, es parte de este contraste. But then he says, we can also compare though. Pero él dice, también podemos compararlos. Because
All three histories follow the same pattern. Porque estas tres historias siguen un mismo patrón. And he explains what that repeating pattern is. Y explica cuál es este patrón similar. Now all three histories las tres historias are a core dominant Protestant group. Estas tres historias son un trabajo de un iglesia protestante que miran para fuera de su burbuja and sees a rising threat. Y ven una amenaza they creciente. They are the prototype of a true American. Ellos creen que son el prototipo de un americano verdadero, de un norteamericano verdadero. Y que ser americano is to be the glorious land, the leader of the world. Es ser la tierra gloriosa, el líder del mundo. They have been blessed by God. Han sido bendecidos por so Dios. They see this threat. Y ellos ven esta amenaza. It's not just their personal religious status. No solamente son sus estudios personales religiosos. This is now a nationalistic fight over their national identity. Esto ahora es una lucha nacionalista sobre su identidad nacional. So they see the threat. Así que ellos ven la amenaza. They interpret that as an attack on the nation. Y la interpretan como un ataque a la nación. And then they mobilize. Y se movilizan. By going back to the Constitution. Yendo a la Constitución. And making demands that are centered around that document. Y haciendo demandas respecto a ella. Whether they demand that it be amended. Siendo que demandan que sea enmendada. Or they demand that people interpret it their way. O demandan que la gente la interprete a su manera. He discusses how the Constitution has become the battleground. Sobre cómo la Constitución se ha convertido en el campo de batalla. Where people read into that document whatever they personally en lo que la gente lee en ese documento lo que realmente quiere leer. We discussed how Obama read that document, which I think is hemos conversado sobre cómo Obama lee el documento, lo que creemos que es la buena forma. And we're ready to begin a more in-depth discussion of this first history. Y estamos listos para entrar en una conversación, en un estudio sobre esta primera historia. Concludes our revision. Y eso, de esta forma concluimos nuestra revisión. So we're on page 265. Estamos en la página 265. One, the fight to make the Constitution Christian. Sobre la lucha para hacer la Constitución cristiana. Now it's in this first part. This first history. En esta primera historia. We are going to need almost all of our additional sources. Y vamos a agregar fuentes adicionales. Because it's quite possibly the one we know the least. Porque posiblemente sea la que conocemos menos. So this is when the other document and other quotes will come in most helpful. Así que aquí es donde serían útiles las otras citas y los otros documentos. We won't go straight into the document. No iremos derecho sobre ese Because this document is trying to make a certain point. Porque este documento está tratando de hacer un punto. It doesn't give a whole lot of the history that leads up to 1863. No nos da un montón de detalles sobre la historia que nos lleva a 1863. And that history, I would suggest, is relevant to us.
Y yo sugeriría que esa historia es muy relevante para nosotros. So I want to first make a couple of other points. Así que primero quiero hacer un par de puntos before we go to the document. Antes que vayamos al documento. This is the first quote from the Word document shared on the translation. Esta es la primera parte del documento que compartí con los traductores. It's a quote from the Evangelicals by Francis Fitzgerald. Es una cita del libro Los Evangélicos de Francis Fitzgerald. By the way, this author, she's a Pulitzer Prize winning A propósito, esta autora tiene un premio Pulitzer por su trabajo. So she's good at what she does. Ella es buena en lo que hace. So, when we look at 1863-1888 history, cuando vemos la historia de 1863 a 1888, I'm just going to draw a box. Voy a dibujar un cuadro. This is the South of America. Que representa el sur de Estados Unidos. This is the north of America. Y el norte de Estados Unidos. And when we are discussing 1863-1888, y cuando discutimos la historia de 1863 a 1888, nos ayuda a localizar dónde está ocurriendo esta lucha. So, this is after the Second Great Awakening. Así que esto es después del segundo gran despertar religioso. There had been a revival in the north. Ha habido un reavivamiento en el norte. The Southern Evangelicals held to the same standard as the north. Los evangélicos del sur están al mismo nivel de los estándares del norte. No tenían, pero no tenían esa ética social. Religion was seen as a matter of the individual relationship to God. La religión era vista como un asunto personal de relación con Dios. And to Christ as a personal savior. Y a Cristo como un salvador personal. What was strange was that this actually created a lot of unity in the South. Lo que parece extraño es que todo esto había creado una unidad en el sur. La economía del sur estaba basada en la agricultura. It's largely rural. Es grandemente rural. Small towns. Con pequeños pueblitos. Small communities. Pequeñas comunidades. Because of this limited economy, A raíz de esa economía limitada, not many northerners migrate south, no muchos colonos del norte inmigraban hacia el sur. There's very little industry in the south. Había muy poquita industria en el sur. And very few immigrants are interested in coming to the south. Y muy pocos inmigrantes estaban interesados en ir a los territorios del sur. Decades, a stronger and stronger bubble forms around the south. Así que hubieron décadas de una burbuja cada vez más fuerte en las comunidades del sur. Its white inhabitants were almost entirely from England or Scotland. Era por ello que los habitantes eran la mayoría eran descendientes de Irlanda y de Escocia, no de otras partes de Europa. And those white inhabitants built the state schools. Y estos habitantes blancos son los que construyeron las escuelas estatales. Y la mayoría de las universidades. And they created in the south this culture. Crearon en el sur esta cultura. Where there was no separate intellectual class.
en la que no había una clase intelectual separada. A culture where no one questioned. Era una cultura en la que nadie cuestionaba. Because there were so many things tightly connecting this southern community. Porque había tantas cosas que conectaban estas comunidades. With little impact from things like immigration or migration. Con muy pequeño impacto en temas como inmigración. So there's very little debate in the south. Así que hay muy poco debate en el sur. The Bible was an infallible guide. La Biblia era una guía infalible. And the church taught what was written in it. Y la iglesia enseñaba lo que estaba escrito en ella. So, by the time this bubble had formed, así que para el tiempo en que esta burbuja había sido formada, when a southerner came into contact with someone who believed differently, cuando los del sur entraban en contacto con alguien que pensaba un poquito diferente, them, lo que era muy extraño para ellos, they would conclude that those others were not Christians. Ellos concluían que esos otros no eran cristianos. So a southerner would not consider an Adventist to be a Christian. Así que los del sur no hubieran considerado a un adventista como un cristiano. Or even someone in their same denomination who believed differently to them. O incluso alguien de la misma denominación que pensaba diferente a ellos. So, this social cohesion, así que esta cohesión social, combined with their growing unity combinada on slavery, con su unidad en la esclavitud que era creciente, the author says that by 1840, there was a la autora dice que para los 1840 había una identidad del sur. A southern region as well. Una región del sur. And she says this isolation lasted well into the 20th century. Y ella dice que este aislamiento perduró hasta bien entrado el siglo XX. It didn't end by 1900. It was no terminó en los 1900, sino que mantuvo su fuerza. And to some degree, there's remnants of it today. Y hasta cierto punto hay reminiscencias de ello hoy. So by 1840, there was a south. Así que para los 1840 había un sur. And she suggests there wasn't a north and south. Y ella dice que había que había un sur norteño, pero en el norte no, nunca hubo esa cohesión o esa identidad. So there was a south and the rest of the country. Así que había un sur y el resto del país. Of course, we know this because by 1861 they think they are their own country. Sabemos esto porque en el año 1861 ellos creían que ellos eran un país. Because of this, y a raíz de esto, now I'm not reading, I'm paraphrasing from different sources. Ya no estoy leyendo, sino comparando, parafraseando otras there fuentes. There was not this fight in the south. No había esta lucha en el sur. You could argue the south already had its church-state relationship. Podríamos decir que en el sur ya había esta relación iglesia y estado. If you wanted to think that if the Alpha history had not been a history of failure, si quisieras pensar que esta historia Alpha no fue una historia de fracaso, I think we could see that the 1850 compromise would have been successful. Creo que podríamos pensar que el compromiso de 1850 fue exitoso. Pero eso hubiera significado que el sur se hubiera puesto en control de los Estados Unidos. And the south, from well before 1840, had developed a church-state relationship. Y el sur, desde los 1840, ya había desarrollado una fuerte unión de iglesia y estado. A.T. Jones is going to lay out how the drive for Sunday law progressed. A.T. Jones
ha escrito cómo esto ha progresado en los estados del sur. By states and then through countries. En los estados y luego he said Australia en el país. Is the last place it reached. En los países. Él dice que Australia ha sido el último país en haber sido alcanzado. Comenzó en los Estados Unidos. And in the states, y en los estados. It began in Arkansas. Comenzó en Arkansas. And then spread, Mississippi, etc. Y luego se dispersó en Mississippi, etc. The South had long been developing the church-state relationship. El sur desde hacía mucho tiempo ha desarrollado esta relación iglesia y Estado. Y ya para la época de la guerra civil era impenetrable. From 1863 it begins to lose that civil war. Desde 1863 comenzó a perder la guerra civil. And now they have another thing uniting them. Y ahora tienen otro asunto que los está uniendo. Pain, wounded pride. El dolor, el orgullo herido. So even after the civil war, así que incluso después de la guerra civil, ellos crearon an even stronger shield around their regional identity. Un escudo incluso más fuerte alrededor de su identidad nacional. An even stronger bubble. Y una burbuja incluso más fuerte. That's why she says that this bubble extends well into the 20th century. Es por eso que ella dice que esta burbuja se extiende hasta el siglo XX. The point I'm making, el punto que quiero hacer is that especially in 1863, but all the way to 1900, es que especialmente en 1863, pero todo el camino hasta el 1900, this is largely a northern fight. Esto es grandemente una lucha del norte. Con la relación de iglesia y Estado. Really, porque en el sur no ha sido realmente un asunto. So as we go through this history, así que cuando vamos por esta historia, we are mostly discussing a northern fight. Estamos generalmente discutiendo una lucha del the norte. South already had it in our alpha history. Porque el sur ya tenía esta relación. En la historia alfa. Y ya había cumplido la profecía. The South fails. El sur falla. 1888, this is a northern fight. En 1888, esta es una lucha del norte. Impacting the South, of course. Que impacta en el sur, por supuesto. So, the document doesn't make that clear to us. El documento no lo aclara tanto para nosotros. Another point I want to make. Otro punto que quiero hacer. Going back to 1798. Si vamos para atrás en 1798. We're mainly discussing the Presbyterians. Hemos discutido a los presbiterianos. Presbyterians had three major schisms in their history. Los presbiterianos tuvieron tres sismos en su historia. Three major splits. Tres grandes divisiones. The first split they had. La primera división que tuvieron was in the First Great Awakening. Fue en el primer gran despertar. Back in the early 1700s, earlier. En los tempranos 1700. This is called the old side, new side controversy. A esto se lo llama la controversia entre el lado antiguo y el lado side, nuevo. Like the conservatives, new side, like those changing el lado antiguo eran los conservadores y el nuevo lado eran los que estaban cambiando el mensaje. First Great Awakening. Primer despertar religioso. Old side, new side split.
lado antiguo y lado nuevo. The second split they had. La segunda división que tuvieron was in the second great awakening, fue en el segundo gran despertar, which began around 1798 through to 1840. Que comenzó alrededor de 1798 hasta los 1840. So, the first split, la primera división, the first great awakening, en el primer gran despertar. This is old side, el lado de los antiguos y el lado nuevo. The second split, la segunda división, was the second great awakening, en el segundo gran despertar. And this was old school, new school. Y esto era la escuela antigua y la escuela nueva. Again, it's those trying to change the message and those trying to conserve the message. Otra vez eran los que querían cambiar el mensaje y los que querían conservar el mensaje. And the third split. Y la tercera división. This occurred in the early 20th century, 1920s. Ocurrió en el siglo XX. En los 1920, 1930. This is known as the fundamentalist modernist controversy. A esto se lo llama la controversia entre los fundamentalistas y los modernos. Again, those trying to conserve the message, those, estos tratando de conservar el mensaje. Progressives, progressing with the message. Y estos que quieren progresar con el mensaje. The point I was trying to make in the Oceania series. El punto que yo estaba tratando de hacer en la serie de Oceanía. Was that Protestantism has, era que el protestantismo, not be united, but it is divided at least into two camps. Era que el protestantismo se había dividido en por lo menos dos áreas, así como lo está ahora. When you have churches opposed to Trump and churches, en los que tenemos iglesias que se oponen a Trump e iglesias que le dan poder a Trump. It's just the same continuation of what has been this split. Es la misma continuación de lo que ha sido estas divisiones del protestantismo desde los 1700. We're not going to worry about the first one. No nos vamos a preocupar de la primera división. But it's the second great awakening that also Adventism came out of. Pero es del segundo gran despertar de la que surgió la Iglesia Adventista. That introduced the concept of camp meetings. Es el segundo despertar que introdujo el concepto de campales o camp meetings. Up to 20,000 people attending camp meetings. Había más o menos 20,000 personas que asistían a los camp meetings. By people such as Charles Finney. Gente como Charles Finney. Was one of the key leaders of the Second Great Awakening. Que fue uno de los líderes claves del segundo gran despertar. Los adventistas no inventaron los camp meetings. That came from the second great awakening. Esto viene del segundo gran despertar. Most of Protestantism was doing that before we were. Y casi todo el protestantismo estaba haciendo esto. But we also took part in that. Pero también tomamos parte de esto. And Adventism is one of the two, with Mormonism, religions that came out of the Second Great Awakening. Y los adventistas junto con los mormones son los grandes iglesias que surgieron de la segundo reavivamiento.
He hecho dos puntos hasta ahora. El protestantismo ha sido dividido a lo largo de la historia. Esta lucha es principalmente en el norte, porque el sur ya se había rendido a la unión iglesia y estado mucho antes de que comience la guerra civil. Another quote by Francis Fitzgerald. Otra cita de Francis Fitzgerald. The Second Great Awakening was essentially a revolt against the Calvinist establishment. El segundo gran despertar, que comenzó una década o más tarde, fue esencialmente una revuelta contra el establecimiento calvinista. Este primer gran despertar no está en el tiempo del fin. Este segundo está en nuestra historia alfa. ¿Cuál es el credo más alto del protestantismo? Was essentially Calvinism. Era esencialmente calvinismo. I don't want to go into the complexities of why. No quiero entrar en la complejidad del por qué. But it's Calvinism that was the creed of Protestantism. Pero fue el calvinismo el creador del protestantismo. So, especially the Presbyterians, but the leadership she refers to as the Calvinist establishment. Así que especialmente los presbiterianos, los líderes del calvinismo y del protestantismo, who hold strictly to that Calvinism, que se atenían, se adhirieron estrictamente al calvinismo. Was a revolt against that. Y el segundo gran despertar fue una revuelta en contra de eso. So the Second Great Awakening is not this history of unity within Protestantism, where they're doing a great work. Así que este segundo gran despertar no fue una historia de unidad en el protestantismo. It's an internal fight. Sino que es una lucha interna. It's described as like the religious revolution after the American Revolution. Es descrito como la revolución religiosa después de la Revolución Americana. Porque la doctrina clave del calvinismo era la predestinación. Now in the American Revolution, en la Revolución Americana, there was this revolutionary idea introduced. Fue introducida esta idea revolucionaria. That people had free will. De que la gente tenía libre albedrío. They could decide for themselves on personal and political matters. Que ellos podían decidir por sí mismos en asuntos personales y políticos. So as they come out of the revolution, así que así salieron de la revolución, where they wake up to this newfound freedom, y se despertaron a esta nueva libertad que encontraron. By the 1790s, people are starting to feel uncomfortable. Y para los 1790, la gente ya se comenzó a sentirse incómoda con el calvinismo. That teaches you have no freedom to decide whether you go to heaven or hell. Tú no tienes libertad para decidir si quieres ir al cielo o al infierno. God decided long ago. Porque Dios ya decidió hace mucho. And nothing you do can change that. Y nada de lo que hagas puede cambiar eso. Conflicts with the freedom they had experienced from the American Revolution. Y eso entra en conflicto con la libertad que están experimentando luego de la Revolución Americana. So some charismatic leaders rise up. Así que se levantan algunos líderes carismáticos. And we mentioned before Charles Finney. Y hemos mencionado ya a Charles Finney. Charles Finney
He's described as a new school Presbyterian. A él se lo describe como un presbiteriano de la nueva escuela. He departed from traditional Calvinist theology by teaching that people have free will to choose salvation. Él se apartó de la teología calvinista tradicional, enseñando que la gente tiene libre albedrío para elegir la salvación. So he says people have free will. Él decía que la gente tiene libre albedrío. In religious matters, en asuntos religiosos, as well as the political and the personal. Y en los asuntos personales y políticos. It is in some ways an extension of the American Revolution. Es de alguna forma la extensión de la Revolución Americana. Now, he was one of the main leaders of this Second Great Awakening, the New School. Él fue uno de los principales líderes de este gran despertar, de la nueva escuela. What about the old school? ¿Y qué con respecto a la escuela vieja? I don't want to so much concentrate on a person. No quiero tanto concentrarme en una persona. As much as a university. Pero sí en una universidad. The old school. La vieja escuela. Was led by Charles Hodge. Fue dirigida por Charles Hodge. And these leaders change over time. Y los líderes van cambiando a lo largo del tiempo. And he was I'll go to the quote. It's the second quote from the document. Voy a ir a la cita, la segunda del documento. The old school, led by Charles Hodge, halfway through the quote, la vieja escuela dirigida por Charles Hodge del Seminario Teológico de Princeton era mucho más conservadora teológicamente y no apoyaba el movimiento de reavivamiento. Led by Charles Hodge. Dirigida por Charles Hodge. Of Princeton Theological Seminary. Del Seminario Teológico de Princeton. This may seem like a small point. Y esto puede parecer un punto pequeño. But it's very hard to find information on such things as Sunday laws. Pero es muy difícil encontrar información respecto a leyes dominicales. It's hard to know from which direction that drive was coming from. Es difícil encontrar desde dónde viene esa información. But if you hear that something came out of Princeton, pero si tú escuchas algo que viene de Princeton, was taught in Princeton, o que fue enseñado en Princeton, you're looking at something that is strictly fundamentalist conservative. Estás viendo algo que es estrictamente fundamentalista y conservador. Practically to the present day. Prácticamente hasta el día de hoy. This is the fundamentalist branch of Protestantism. Es la rama fundamentalista del protestantismo. It was conservative theologically. Era teológicamente conservadora. The traditional Calvinist teaching. Que enseñaba las enseñanzas tradicionales de Calvino. It did not support that revival movement. Y no apoyaba este movimiento de reforma o de reavivamiento. I'm just looking for a quote. Estoy buscando una cita. I could have it for tomorrow. Podría conseguirla para mañana. But one of the leaders of Princeton. Pero uno de los líderes de Princeton. He made the claim, the thing he was proud of the most.
Él hizo una aclaración. Él estaba muy orgulloso. That no new thought ever came out of that university. Que ningún pensamiento nuevo nunca salió de Princeton. He was so proud that that university did not introduce a single new thought to Protestantism. Él estaba tan orgulloso de que la Universidad de Princeton nunca introdujo un nuevo pensamiento. Because they are fundamentalists, there is no new thought that could come. Porque ellos eran fundamentalistas y nunca un nuevo pensamiento podría salir de allí. Él estaba orgulloso de eso. Charles Finney was also associated with the university. Charles Finney también estaba asociado a una universidad. His name became synonymous with Oberlin College. Y su nombre se convirtió en sinónimo de la Universidad de Oberlin. These are two colleges, universities. Ellas son dos universidades. Both in the north, of course, that's where they're fighting. Los dos están en el norte, por supuesto, porque ahí es donde es. Princeton was está la lucha. In 1912, still running today. Princeton comenzó en 1812 y continúa hasta hoy. Traditional Calvinist theologians established themselves at Princeton. Los teólogos calvinistas tradicionales se establecieron en Princeton. And fought for fundamentalism from Princeton. Y defendieron el fundamentalismo desde Princeton. They did that in this fight. Hicieron eso en esta lucha. But also especially in the third fight in the early 20th century. Pero especialmente en la tercera lucha, en el siglo XX, a comienzos. Oberlin College was established in 1833. La Universidad de Oberlin fue establecida en 1833. Directly connected to the Second Great Awakening. Directamente conectado al Segundo Gran Despertar. It's the first college in America that allowed co-education. Es la primera universidad en América que permitió la coeducación. The second in the world. El segundo en el mundo. Still running today, that allowed que co-education. Funciona aún, que permitió la coeducación, o que permite. Charles Finney insisted that they allow black students equally to white. Charles Finney insistió en recibir alumnos negros, así como blancos. He insisted that women should make their own decisions regarding salvation. Él insistía en que las mujeres debían hacer sus propias decisiones en lo que respecta a la salvación. This college became a stop on the Underground Railway. Esta universidad se convirtió en un bastión del ferrocarril subterráneo. Now I don't want to suggest that we're all here in the new school and this is the good side. No quisiera sugerir de que todo lo que es de la nueva escuela está del lado correcto. We're trying to trace. Estamos tratando de rastrear el asunto de la ley dominical. Or constitutional amendments. O de las enmiendas constitucionales. Wherever that church-state drive is coming from. ¿De dónde está surgiendo esto de la Iglesia y Estado? When these modernists start to change Protestantism, cuando estos modernistas trataron de cambiar el protestantismo, part of what they are teaching, parte de lo que ellos están enseñando is evolution, es la evolución, no literal second advent, de un segundo advenimiento que no es literal, birth, no nacimiento virginal. None of Christ's miracles actually happened. Que los milagros de Jesús en realidad nunca ocurrieron. And the Bible is not historically accurate. Y de que la Biblia no es históricamente exacta. We would not agree with this stream.
no estamos de acuerdo con esta con este extremo. Probablemente estamos más de acuerdo con este otro. At least when we say virgin birth, real miracles. Nosotros decimos que hubo nacimiento virginal, que hubieron milagros. So there's issues with both. Así que hay cositas con respecto a los dos ramas. But the reason that this stream has problems, pero la razón por la cual esta línea tiene problemas is as they go into the Bible and question, es porque van a la Biblia y cuestionan. They do not have a methodology to do that with. Y no tienen una metodología con la cual cuestionar. So they're going to just have a discussion about what they want to leave and what they want to keep. Así que van a una discusión con respecto a lo que ellos quieren pensar o quieren mantener. We work on a strict methodology that they don't have. Nosotros trabajamos con una metodología estricta que ellos no tienen. So while we could argue that I was trying to do a good thing, así que podríamos decir que están tratando de hacer algo bueno. It led them to strange conclusions we would not agree with. Pero los guió a conclusiones extrañas con las que no estamos de acuerdo. But this isn't about which side you would join if you were a Presbyterian, because you're not. Pero esto no es respecto a de qué lado estarías si fueras un presbiteriano, pero we're tú no eres. The threat. Estamos solamente rastreando el hilo. All the way to the Sunday law. Todo el camino hacia la ley dominical. So now the 3 points we've made. Así que vamos a ver los 3 puntos que hemos hecho hasta aquí. Even the great awakenings were just fights within Protestantism. Incluso el segundo gran reavivamiento o despertar que pelea con el protestantismo. Fights that always work through these two sides. Pelea desde estos dos lados. Essentially conservatives and liberals. Esencialmente son los conservadores y los liberales. From the 1700s through the 20th century. Desde los 1700 hasta el siglo XX. The South has already given in to church and state. El sur ya se había rendido a la relación iglesia y estado. Most of the fight when we discuss 1888 history is here. La mayoría de la lucha que estamos discutiendo en 1888 está aquí. And when we're looking at 1863 to 1888, y cuando estamos mirando el periodo de 1863 a 1888, there's still these two sides at conflict, están aún estos dos lados en conflicto, which we could simplify by just cutting down to 2 universities. Que lo podemos simplificar llevándolos directamente a 2 universidades. Pero había otras. Esto es una sobresimplificación. But it's still accurate. Pero igualmente es correcta y exacta. This helps us when we read the document. Esto nos ayuda al leer el documento. And he mentions something, for example. Él menciona algo, como por ejemplo. By the way, someone at Princeton was teaching this. A propósito, alguien en Princeton estaba you know enseñando what esto. Of Protestantism that's coming out of. Y ya sabemos de qué línea del protestantismo esto viene. That's not the 19th century Biden stream. No es la línea de Biden de los 1900, sino que son los fundamentalistas. And as far as the two sides who's winning, it changes through the history. Y con respecto a cuál de los dos lados está ganando, esto va cambiando a lo largo de la historia. The new school did really well. En el segundo gran despertar, la escuela nueva hizo muy bien el trabajo. They did really well here as well. También lo hicieron muy bien aquí en esta historia. Fundamentalists were essentially shut down in the 1930s. Los fundamentalistas fueron
apagados en los 1930. But then along comes Billy Graham. Pero luego aparece Billy Graham. But which side was Billy Graham on? ¿Y de qué lado estaba Billy Graham? The fundamentalist. Él es un fundamentalista. But he's clever. Pero él es inteligente. Partway through his career, he says, "That term is loaded." Él en su carrera él dice, este término está cargado, está designado, asignado. I'm going to call myself an evangelical. Voy a llamarme a mí misma evangélica. The term that had fallen out of popularity. El término que ellos buscaban era popularidad. The modernists thought they'd won. Fundamentalism was dead. Los modernistas habían ganado, el fundamentalismo estaba muerto. But fundamentalism is resilient. Pero los fundamentalistas no son los brasileros. Perdón, son resilientes. Perdón, Billy Graham en los 60 y 70. Ellos son los que se movilizan en la radio. They know how to fight. Ellos sabían cómo luchar. By this history, they're back in the game. Y para esta historia están de nuevo. Pero volviendo Princeton a la primera historia, on. Si nombramos a Princeton o a Oberlin, ya sabemos de qué lado está cada uno. So I just wanted to give some introductory information. Quería dar alguna información introductoria. From 1798 through the Second Great Awakening. Desde 1798 hasta el segundo gran despertar. The document starts our history in 1863 history. Nuestro documento comienza la historia en 1863. By which time the fights in the north? En esa época, la lucha comienza en el norte. There's long been this split within Protestantism. Ya se había hecho esta división en el protestantismo. Which we have summarized with two universities. Que hemos resumido nombrando dos universidades. Now we can come back to our document. Ahora podemos regresar a nuestro documento. And we're on 265, just under that heading. Estamos en la página 265, justo después del título. I want to work through this first portion fairly quickly and then go back. Quiero trabajar en esta porción rápidamente. It's going to start in that paragraph. Va a comenzar en ese párrafo. Saying that in the 1800s. Diciendo que en los 1800. There was already this close unity between Americanism and Protestantism. Ya había esta unidad cercana entre el americanismo y el protestantismo. At least in state laws, there was already a mixture of church and state. Por lo menos en las leyes estatales ya había una mezcla entre iglesia y estado. But over the course of the 1800s, pero en toda la causa de los 1800, new faith like Mormonism and Seventh-day Adventism developed. Nuevas iglesias como el mormonismo y los adventistas del séptimo día. And the population of secularists and freethinkers. Y la población de secularistas y libres pensadores creció. So, definitely by the time you get to 1844. Así que definitivamente más al llegar a 1844. Everyone's worried about immigration. Ya todo el mundo estaba preocupado por la inmigración. Because through immigration, a lot of Jews are coming into the country. Porque en esa inmigración un montón de judíos estaban ingresando al país. Muchos católicos estaban ingresando a
al país. And then out of that second great awakening, y de ese segundo gran despertar, come Mormons, provienen los mormones, SDAs, los adventistas del séptimo día, and there's also the rise of a fifth group, y también está el crecimiento o el de este quinto grupo, llamados los libre pensadores. I want to define that in a moment. Vamos a definir esto en un momento. So he's starting his repeating pattern. Así que él comienza su patrón repetitivo. The dominant religious groups are identifying there's a threat. El grupo dominante religioso los identificaba como una amenaza. That doesn't show on the Zoom. No se ve esto en la pantalla, así que lo voy a poner acá. The threat they identified, la amenaza que ellos identificaban, to their Calvinist Protestantism, desde su protestantismo calvinista, is Jews, Catholics, Mormons, Adventists, and Freethinkers. Son los judíos, católicos, mormones, adventistas y los librepensadores. I just want to explain freethinkers. Quiero explicar respecto a los librepensadores. If you were to go to Wikipedia, si vamos a Wikipedia, look up the golden Wikipedia, age, y buscamos ahí de la edad dorada of free thought, del libre pensamiento. It has its own Wikipedia page. Tiene su página propia en Wikipedia. La era dorada this del libre pensamiento. On your document. This golden age was around the middle 1800s. Esta edad dorada era en el periodo de mediados del siglo XIX. It was a social political movement. Era un movimiento social político. It really started around the 1850s. Comenzó alrededor de los 1850. They mark it around 1856. Ellos lo marcan como en 1856 to World War I, 1914. Hasta la Primera Guerra Mundial, 1914. It was particularly encouraged by a man named Robert Ingersoll. Fue particularmente alentada por un hombre, un orador agnóstico, Robert Ingersoll. Social movements like the push for women's suffrage, the right to vote. Era un movimiento sociopolítico que alentaba el derecho a las mujeres de and votar. Other political, scientific, and social trends that clashed with religious orthodoxy. Y otras tendencias políticas, científicas y sociales que chocaban con la ortodoxia religiosa. Caused people to question the traditional ideas about the world. Que hacía que la gente se cuestionara las ideas tradicionales sobre el mundo. And it became particularly popular when Charles Darwin published his Origin of the Species. Y se volvió particularmente popular cuando Charles Darwin publicó el libro El origen de las especies. Que fue publicado en 1859. So 1856 through to World War I. Así que desde 1856 hasta la Primera Guerra Mundial. There's a social political movement. Hay este movimiento sociopolítico. Challenging traditional ideas. Que desafiaba las ideas tradicionales. Some of them social, like women's right to vote.
Algunos sociales, como por ejemplo el derecho al sufragio femenino, which would be against a Protestant's view of Bible teaching, lo que está en contra de una enseñanza tradicional protestante, but also evolution. Y también en contra de la evolución. So it's this golden age of free thought. Así que es esta edad dorada del libre pensamiento that combined with Catholic and Jewish immigration, que combinado con la inmigración católica y judía and the rise of Mormonism and Seventh-day Adventism, y el nacimiento del mormonismo y el adventismo that wake up and mobilize Protestantism, que despertaron y movilizaron al protestantismo to begin their first drive to para que ellos comenzaran su primer camino a defender su liderazgo en el proceso político del gobierno. Last paragraph on page 265. El último párrafo en la página 265. In response to this threat from five groups of people, en respuesta a esta amenaza, Protestants turned to the Constitution. Los protestantes se vuelven a la Constitución. They mobilized to amend it. Se movilizan para enmendarla. And make sure that their supremacy is inscribed into that. Y asegurarse que su supremacía estuviera inscripta en ese documento. This is led by members of the small covenanter sect of Presbyterians. Esto es liderado por los líderes de una secta pequeña del presbiterianismo que se llamaban los pactistas o covenanters. We're going to come back to the covenanter sect. Vamos a volver a la secta de los pactistas. Came out of Scotland, John Knox. Que provienen de Escocia, de John Knox. But we'll finish the whole section before we come back to them. Pero vamos a terminar esta sección antes de volver a ellos. A couple of sentences after where we finished reading. Actually, we'll just address those sentences. It attracted significant mainstream support. Estos movimientos tuvieron apoyo. Thousands of followers. Miles de seguidores. The support of a Supreme Court justice. El apoyo de la Corte Suprema de Justicia. I have a document here which has his name. Tengo un documento aquí que tiene su nombre. William Strong. William Strong. Appointed to the U.S. Supreme Court in 1870. Se dirigió a la Corte Suprema en 1870. She also says the nation's leading seminary. I would suggest that's Princeton. Y él lidera un seminario teológico que yo sugeriría que se trata de Princeton. In the face of challenges to prayer and Bible reading in public schools, Sabbath observance laws, blasphemy laws, and religious oaths, the Christian Amendment movement offered a simple solution. Quoting straight. Ellos querían que haya enseñanza religiosa en las escuelas y que la religión estuviera en la nación. The solution was to place an expression of Protestant faith in the Constitution. Perdón, ellos querían leyes de observancia del sábado, leyes de blasfemia, juramentos religiosos. The movement declared the nation's religious identity could be permanently protected, resolving once and for all that the United States is a Christian nation, and more specifically, a Protestant nation.
El movimiento quería que la identidad religiosa de la nación debería ser permanentemente protegida, resolviendo de una vez por todas que los Estados Unidos es una nación cristiana y más específicamente una nación protestante. Nunca tuvieron éxito en esa enmienda. But the movement succeeded in gaining official recognition of the nation's religious identity in 1892. Pero ese movimiento logró obtener el reconocimiento oficial de la identidad religiosa de la nación en 1892. When the Supreme Court declared that the United States is a Christian nation, making it appear for a time that the movement had achieved through the courts what it had failed to win in Congress. Cuando la Corte Suprema declaró que los Estados Unidos es una nación cristiana, haciendo parecer por un tiempo que el movimiento había logrado a través de los tribunales lo que no había logrado en el Congreso. And the religious right today still point back to that 1892 statement by the Supreme Court. Y el movimiento de derecha religiosa de hoy aún señala esta ganancia en los tribunales de 1892. As evidence that they, the religious right today, are on the correct side. Como una evidencia de que hoy ellos, el movimiento de derecha cristiana, están del lado correcto. Aún usan esto. So to summarize. Así que para resumir. There's a split within Protestantism. Hay una división dentro del protestantismo. It begins the fight. One group in that split, the Covenanter sect. Comienza con un grupo en esa cisma que se llama la secta de los pactistas. Identify a threat. Ellos identifican una amenaza. From these five groups. De estos cinco grupos. They see themselves as a prototype of a true American. Ellos se ven a sí mismos como un prototipo de un verdadero americano. They mobilize. Se movilizan. Bringing elements of about 11 different Protestant denominations. Y movilizan a por lo menos 11 partes protestantes en una movilización. Y hacen demandas constitucionales to get their identity secured in the Constitution. Para lograr que su identidad esté asegurada por la Constitución. Ese es un repaso de la primera historia. In our next presentation, we're going to go into a little more detail of this first history. En nuestra próxima presentación vamos a hacer un poquito más de detalle. Into this covenanter sect that drove for this amendment. Vamos a estudiar un poquito más esta secta pactista que luchaba por esta enmienda. ¿De dónde vinieron? And how they developed this argument. ¿Y cómo han desarrollado este argumento? We'll close. Vamos a cerrar. If you kneel with me, we'll close in prayer. Si se arrodillan conmigo, vamos a terminar con una oración. Querido Señor, thank you for your Sabbath day. Gracias por el sábado. We see how you have led your people all through this history. Vemos cómo tú has dirigido a tu pueblo a lo largo de la historia. From 1798. Desde 1798. As you've tried to create a group of people. En las luchas, en las pruebas. Like para crear un grupo de gente como el antiguo Israel. Be a light to the world. Que serían una luz para el mundo. We see how much Adventism has failed. Y vemos cuánto ha fallado el adventismo. It's not teaching and understanding this history. No está enseñando ni entendiendo esta historia. Which is causing it to fail today to do its work. Que hace que ellos estén fallando en hacer el trabajo.
To identify and prepare people for the Sunday law. De identificar y preparar un pueblo para la ley dominical. And for your return. Y para tu regreso. May we not fail like they failed. Que no fallemos como ellos han fallado. We have loved ones. Tenemos amados. Friends, family. Amigos, familia. Who do not understand the significance of what is happening. Que no entienden la importancia de lo que está pasando. What you are trying to do. Lo que tú estás intentando hacer. I pray, Lord, you'll help us to reach them. Te ruego, Señor, que nos ayudes a alcanzarlos. In your way, in your time. A tu manera y en tus tiempos. That none need be lost. Para que no se pierdan. We pray this in Jesus' name. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amen. Amén.